Medellin, Colombia's city of eternal spring. What do you think you know about it? Cocaine, Escobar, trafficking, murder, danger, corruption, assassination, cartels? Football. Olé, olé, olé. Nadia, te quiero. But there is a lot that you don't know. This was a tragedy that not only killed 71 people and left six survivors in critical condition, but it also dashed the hopes and dreams of this scrappy little soccer team from Chapecó. You could easily mistake this for a celebration. The flares, the cheering, the chanting, but the true story at Chapecoense is very, very different. This club is absolutely heartbroken. A plane crash. An entire club wiped away while traveling to play for one of South America's biggest trophies in Medellin, Colombia. It's a tragedy that reverberated throughout the football world, including for who Chapecoense were traveling to play, Atlético Nacional. Colombia's most successful and most supported club was at the center of this tragedy too. And that's why I'm here. In a city that I've heard a lot about, a city that has had a bad reputation, but what do I really know? Immediately after the Chapecoense tragedy, Atlético Nacional rallied behind their fallen brothers. In an unprecedented fashion, the club asked CONMEBOL to give the Brazilian club the Copa Sudamericana trophy just hours after the crash. As fate would have it, through that selfless act, the two clubs have been brought together for yet another final, the Recopa Sudamericana, which matches the winner of the Copa Libertadores against the winner of the Copa Sudamericana. While some time has passed, the emotion certainly hasn't, and now there's a second leg of a major final to play for. Nos enteramos, pero que de pronto ellos hubieran sobrevivido. Pero lastimosamente no fue así. Fueron muy pocas personas las que sobrevivieron al accidente y tanto a Medellín, a Colombia, a Brasil, a todo el mundo le dolió la pérdida de estos seres humanos. Pues esa mañana fue un impacto muy fuerte, un día lluvioso, muy nublado, jugadores muy conmovidos, muy impactados. Posteriormente, el psicoterapeuta fue abordando algunos casos particulares, algunos jugadores individuales que se impactaron demasiado. Y fueron días muy difíciles porque fue estar muy cerca de recibir los familiares de las víctimas, de ver cómo se desarrollaba el rescate de los cuerpos, después todo lo que fue la ceremonia, el acto de solidaridad de toda la sociedad antioqueña, de toda la hinchada Atlético Nacional. Bueno, fue algo que conmovió demasiado, que se vivió con mucha intensidad y bueno, y seguro que va a ser algo que es inolvidable, ¿no? Le lleva día tomar conciencia de lo que pasó, porque la verdad fue algo muy grande, muy trágico. Y uno se pone a pensar que nosotros corrimos el mismo riesgo que corrieron ellos, porque nosotros también viajábamos con la misma aerolínea, hacíamos los mismos recorridos que hicieron ellos. Entonces, por ese tema, un poco más duro todavía. Estuvimos nosotros en mucho riesgo también con ellos por esa negligencia que costó ese accidente de estos muchachos de Chapecó. And that's what makes this brotherhood even more profound. It could have been them running out of fuel on the approach into Medellin, and that's something you can't escape. Nacional and the city of Medellin cemented their bond with Chapecoense through their kindness and goodwill during an inconceivable tragedy and highlighted the intrinsic empathy of a very misunderstood place,
a place that has been trying to leave behind a violent reputation for over two decades. This progress of rebuilding the city and country's image has been steady. Even a few outside the country cared to take notice. And football has been at the forefront of it all. Nacional has found success on the pitch, with a strong, proud Colombian core who have won major trophies. And off the pitch, it has been their largest supporters group, Los del Sur, who have worked alongside the club to be catalysts for change within the community. Los del Sur was founded in the wake of the narco era, and now has 130 chapters across Colombia. What makes them particularly unique is their desire to be known as a Barra Popular instead of the more commonly referred to Barra Brava of Latin America. Nosotros hemos querido cambiar el prototipo de que el barrista, el miembro de una barra, tiene que ser fuerte, peleador, que tiene que ser agresivo, que tiene que ser radical. No, nosotros hemos querido intentar impulsar el hecho de que el barrista actual puede ser una persona común y corriente, que tiene cualquier orientación religiosa, política, sexual, cualquiera es bienvenido acá. De la incorporación de todas las personas que no tienen con muchas oportunidades en sus barrios y toda la cosa, pero incorporarlos a la barra y orientarlos como, pues, de acuerdo a la filosofía, una filosofía más pacífica, más de armonía, más de disfrutar el fútbol. From providing job opportunities through the supporters club to policing the stadium themselves to combat violence, Los del Sur's charitable and social work is being woven into the DNA of the young supporters, creating a ripple effect of change throughout the city. And following the tragic events of the plane crash, Los del Sur stood side by side with Nacional and the city itself to lead the support for Chapecoense, and the whole world noticed. Medellín is finally being seen in a completely different light. Lo que hemos hecho es hacer comprender a los muchachos que una ciudad y un país que han derramado tanta sangre no merecen derramar más sangre con motivo de un partido de fútbol. Que si ya murieron amigos, familiares que fueron avaliados por guerras de narcotráfico, por guerras de milicias, por guerras de paramilitares, por delincuencia común, fruto de una desintegración social tan grande, que no muera uno más por un tema de fútbol, que es algo tan insignificante respecto a la vida misma, pero que a la vez es tan bonito y tan grande y tan valioso para la vida, que hay que verlo, hay que vivir, hay que seguir estando vivos para verlo. Entonces hemos tratado de transmitir eso a los muchachos. A nivel social en el mundo, Colombia ha tenido el pensamiento de que es un país de narcotráfico, de gente mala. En esa tragedia yo creo que ayudó mucho el pensamiento del extranjero, de los otros países hacia Colombia, hacia Nacional, hacia saber que aquí no es solo narcotráfico, aquí no es solo cosas malas, aquí tenemos cosas buenas, hay corazón, la gente quiere salir adelante por sus propios medios y no tiene que ser con el negocio de la droga, con la gente mala, no. Podemos salir adelante con cosas buenas, con ayudar, con saber que tenemos entusiasmo, que tenemos un corazón grande para aportar a lo que necesite la gente de afuera y que solamente no nos vean por ese lado tan malo que es del narcotráfico. El club es una representación de una raza. Y no solamente dice de la grandeza de la institución, sino de la raza, ¿sí?, a la cual está representando. Y es una raza antioqueña, es una raza noble, es una raza humilde, es una raza trabajadora. Entonces yo creo que Nacional está muy bien, está representando muy bien a esa raza paisa. I grew up probably during the most violent time of not just the city but also the country. So I guess we are survivors of that time. The way it is right now, I am extremely proud of it. This place is different from anything I'd expected in so many ways. But with the final looming, one thing is clear. A fierce competitive spirit remains integral to the fabric of Medellín. After all, there's still a match to play and a cup to win. Ese sentimiento de solidaridad, de respeto que nosotros fuimos los primeros en lanzar, no es que se tenga que acabar, muchachos, porque no se va a acabar. Simplemente ya no se nos puede ir la mano en un sentimiento que ya no nos sirve de nada para ganar esa copa, ¿sí o no? Si ustedes ven el partido allá, es probable que nuestros jugadores, eso es muy relativo, ¿sí o no? Pero es probable que nuestros jugadores hayan entrado más pacitico, hayan sido más respetuosos. Uy, no, estos manes, qué pesar que se le acaba de caer un avión con 80 manes.
Eso psicológicamente entra, muchachos. Eso es lo que nosotros no podemos hacer para que estos manes cojan confianza y digan, ah, este pueblo está regalado con nosotros y nos cantaron Vamos Chapé y nos hicieron calle de honor y mira esa camiseta de Chapecoense y mira esa otra. Ey, muchachos, eso ya no puede pasar. Queremos que sepa más con que amigos, hermanos, sí, amigos y hermanos en la tragedia, pero en la cancha los vamos a partir duro para ganar una copa más. Bien duro para que salga en el mundo entero y terminamos. ¡Vamos Nacional! ¡Queremos la copa! ¡La chanza de loca por vos! ¡Y no puede parar! So we're outside the stadium and we've been invited by Los del Sur to go with their caravan up to the training grounds where the players are training today. It's kind of crazy because these guys all have lives, but they're sacrificing their day to be able to support the team and prepare for this game. I don't know what to expect, but I'm excited about it because it's not something we get to experience very often. It's early in the morning, and they're celebrating. It's not even 24 hours till kickoff. Look at this, you want dedication? This guy's literally, while the bus is moving, climbing to the top of the bus to celebrate. You got people riding motorcycles with one hand on the motorcycle, the other one waving flags around. This is literally the peak of dedication. There's a reason why these guys are regarded as one of the greatest groups in all of football.
in now. Florida, they're hitting the drum, making their way in, and the energy is already shifting. Every time I say it's shifting another level, and it's just taking things to the peak. Something special, and there's so much to be thankful for.